Hola, ¿cómo estamos? Los invito a sonreír porque otra vez estamos de cerca conociendo la humanidad, la persona que hay muchas veces en una celebridad, otras veces en una persona que conocemos, que tiene una imagen pública, otras veces nuestro invitado pues no lo conoce nadie, pero ha hecho cosas maravillosas por los demás. Y hoy nos vamos a sentar a conversar de la vida con una mujer que ha dejado bien en alto el nombre de nuestra región, el norte de Santander, de Cúcuta. Salió de las sombras de los árboles, de los almendrones, de las aceras de Cúcuta, que muy poco vio porque mucho tiempo la pasó bajo el sol jugando. Los niños juegan y esta niña se dedicó a jugar tenis. Y con el tenis desarrolló un talento y una carrera y le trajo muchos triunfos y brilló muy en alto. Aún brilla. Es el nombre más reconocido por los cucuteños como la tenista más importante que ha tenido nuestro país. Fabiola Zuluaga, cucuteña, bienvenida. Hola, muchas gracias. Fabiola Zuluaga nació en Cúcuta, norte de Santander. Desde niña se vinculó a la natación, baloncesto y tenis. Dime qué hago, qué hago, qué hago, hasta que un día dijo, no, esta niña me va a enloquecer, la voy a llevar al club a que haga algo. Su talento para el tenis fue evidente y a una edad muy temprana decidió viajar a Bogotá con la intención de convertirse en profesional. Allá hay una buena academia, llegué donde Uriel Oquendo, que fue un mentor del... Creo que sí, era la rana de esa época. La rana de Uriel Oquendo. Y... ¡Chóquelas! Fabiola es considerada por los expertos como la mejor tenista en toda la historia de Colombia. Y hay gente que no está dispuesta a caerse 5, 6, 8 veces, sino que ya con el primer tropezón, ya no, esto ya no es lo mío, ya pasemos la página y hagamos otra cosa. Hay que rasparse las rodillitas de vez en cuando. Hay que rasparse las rodillas, sí, señora. Bienvenidos, hoy estaremos con el ícono del deporte colombiano, Fabiola Zuluaga. Fabiola Zuluaga, vamos a raquetear un poco de la vida, vamos a bolear, ¿le parece? Un ratico, otra peloteadita no cae mal. Bolear, ¿no? Ese es el término que los tenistas utilizan. Voy a involucrarme. Utilizamos, sí, yo también, claro. Jugué tenis y no llegué tan alto como tú, pero jugué a bolear. Bolear significa, antes de comenzar un partido, un calentamiento, y es como... Pasar pelotas. Como un juego antiestrés, ¿cierto? No hay compromiso de ganar, no, no tiene que ser perfecto, no estás detrás de un punto, estás boleando, ¿no? Estás boleando, pero en los partidos ya a nivel profesional ya está uno mirando al otro a ver. Ah, ya hay si no lo conoce, mirando a ver cuál de pronto puede ser el golpe más fuerte o falló más veces por la derecha, entonces voy a empezar, como no lo conozco, de pronto a tirarme por ese lado. Eso es lo que la vida y el camino te va enseñando. Ah, sí. Voy a retroceder, Fabi, voy a irme al barrio. ¿En qué creciste? ¿Barrio creciste en Cúcuta? Barrio Blanco. Bien. La playa, no sé, estamos ahí en Entonces voy a irme para el Barrio Blanco, donde tú caminabas cuando llegabas del colegio, llegando a casa, imagínate ese sol del mediodía. Pero la niña ya empieza como a despertar un interés. Yo quiero preguntarte si alguien o algo, porque muchas veces ese algo es la misma intuición, te puso la primera raqueta en tus manos. Pues en mi caso sí fue mi mamá. Nosotros en la casa teníamos una regla que entre semana no se podía ver televisión. De lunes a jueves, cero televisión. Ah, y sí. Yo llegaba al colegio, yo estudiaba en Santa Teresa, me quedaba a una cuadra de la casa, me iba caminando. Llegaba, no dormía siesta, no parecía cucuteña en esa época. Llegaba, hacía tareas, toda nerdita, hacía tareas. A la 1 de la tarde yo ya estaba desocupada, 1:30. Y pues detrás de mi mamá, a mí, si no puedo ver televisión, entonces, ¿qué puedo hacer? Dime qué hago, qué hago, qué hago, hasta que un día dijo, no, esta niña me va a enloquecer, la voy a llevar al club a que haga algo. Entonces empecé a nadar, empecé clases de natación. Esa parte yo no me acuerdo, pero supongo que yo pasé por las canchas en algún momento y le dije a mi mamá que me metiera a clases, entonces también empecé a jugar tenis.
pasé por el básquet, me metí al entrenamiento de baloncesto en el club. Entonces llegó un momento en que estaba en tres deportes. Me cuenta el entrenador que me descubrió, digamos, que se llama Edgar Muñoz. Claro, el mono. El mono. Que él pasaba, o sea, nosotros entrenábamos o jugábamos, porque jugábamos con unas raqueticas de madera en la cancha 4 y él tenía su entrenamiento siempre en la cancha 6. Tenía que pasar siempre por esa cancha y que veía que tenía como algo de talento para no solo para la pegarla. Raqueta tenía madera, sino la niña. Para pegarle a la pelotica. Entonces se contactó con mi mamá, le dijo que me veía con, pues, que tenía como condiciones, que si nos podía entrenar. Nos cogió a tres niñas y empezamos a entrenar. Ahí como que fue, yo digo que es como una bola de nieve. Yo cuando me di cuenta ya estaba metida ganando torneos en el club, después hacíamos intercambios que íbamos a Mérida, venían de Bucaramanga, no sé qué, hacíamos todo eso y fue pasando el tiempo y como que ya cuando me di cuenta ya estaba queriéndome ir a Bogotá a intentar ser tenista profesional. Fabi, tú te vas para Bogotá a los 12 años. Jovencita. O sea, que intuyo yo que te enamoraste primero del tenis que un muchachito. Sí, total, total. Claro. Fue mi primer amor. Sí. Sí, no, yo a los 12, pues me dan la opción, me dicen si se queda en Cúcuta, pues no hay muchas posibilidades de que progrese. Ya las personas con las que yo jugaba, que tenían un buen nivel, ya se habían ido, que era Londero, Arámbula, Posada, ya estaban en otro cuento, ya no estaban jugando, que eso sí tenían, pues me podían dar ritmo. Entonces me dijeron, no, váyase, inténtelo en Bogotá. Allá hay una buena academia, llegué donde Uriel Oquendo, que fue un mentor de él. Creo que sí, era la rana academia de esa época. La rana de Uriel Oquendo. Y ¡chóquelas! Y allá me quedé y pues ya di como el salto al profesionalismo. Pero mira que la vida te fue llevando y la disciplina, pues sí. Mira, te sacó de Bogotá, te puso... cuando tú te vas para Bogotá, ¿Ya tenías un campeonato nacional encima? Sí. Sí, claro. Yo, pues gracias a Dios, fui campeona nacional desde la categoría más pequeña que empecé, que fue 8-10. El primer año no fui, ya a partir del segundo año gané todos los años, me fue bastante bien y jugué hasta los 14. Porque yo, bueno, estuve 2 años en Bogotá y me pasó lo mismo que en Cúcuta. Ya en Bogotá no tenía con quién progresar, entonces demos otro pasito y me fui a Estados Unidos, conseguí un contrato con IMG, una empresa que maneja jugadores y deportistas, y me fui a entrenar a Bolettieri. Otro Nick Bogotá, Bolettieri. Seguía creciendo la bola de nieve, yo ya estaba en Estados Unidos. Y ya se dispara, le ponen los ojos encima, viene Colsanitas y te dice, te respaldamos, entras al equipo de Colombia y esta niña viene a pisar las canchas de dos Olimpiadas. Eso es demasiado logro, ¿no? Sí. Muy pocos colombianos lo cuentan, ¿no? Pues uno... En el tenis no es tanto, pero para mí sí, yo siempre veía las Olimpiadas y las veía lo poco que se podía ver en esa época por televisión, pues cuando yo era pequeña. Y uno siempre se imaginaba en la inauguración, yo veía eso todo desfilando, pues siempre como que lo soñé. Y cuando clasifiqué a Atenas 2000, pues no, yo estaba que no cabía la dicha, además que había ido no por invitación, sino por mérito, por mi ranking, me había permitido llegar allá. Sí tuvimos una invitación para jugar los dobles con Mariana Mesa. Sí. Pero fue una experiencia que no, nadie me la borra de la mente. Tuve la oportunidad de estar en la inauguración, en la clausura, bueno, en todo lo que había, no me lo perdía en los Olímpicos. Pero a medida que está uno ahí metido, pues empieza a ver que puedes llegar a torneos grandes. Entonces mi gran meta era jugar Roland Garros. Cuando logré jugar una quali y pasar al cuadro principal, pues también para mí eso era, estaba tocando el cielo, jugar Roland Garros, porque aprendí a jugar en polvo de ladrillo. Mi ídolo siempre fue Gabriela Sabatini y Edgar me ponía videos de ella, entonces yo la veía así pegar su revés a una mano en Roland Garros. Además, y decía, linda, no, pues, Gabriela Sabatini con esas cejas. Sí, sí, sí. Entonces decía, no, pues yo quiero estar allá como ella. Y entonces como que paso a paso se me iban dando las cosas y de a poquito sin ningún afán ni ninguna ansiedad de querer llegar allá y tocar todo eso que mucha gente se ansiaba, a mí se me iba dando de a poquito, gracias a Dios.
Me gusta esa forma de competir, esa elección tuya o natural de ir por el camino. Si gano bien, si no gano, pues aprendo. Se necesita mucha madurez para ello. Vamos a ver en segundos cómo es que viene ese partido que la vida le pone a Fabiola y que lo pierde y como que ahí sí le pone a fruncir el ceño. En segundos aquí, para estar más de cerca, Fabiola Zuluaga, en el Canal TRO. Muy de cerca estamos con Fabiola Zuluaga, la gran tenista cucuteña, colombiana, que ha puesto su nombre muy en alto, inalcanzable hasta ahora, y eso la hace estar en la historia, pero pareciera que a ella, eso claro que le emociona, pero no le impacta como para sentirte más que los demás. Eso me parece muy lindo de ti. Creo que en otras oportunidades hemos conversado para la radio, para la televisión también, y siempre he visto a una persona bien puesta. Yo quiero llegar a ese punto de tu carrera en donde los partidos los ganabas, ibas al hotel, ¿qué más hay? Ten, salimos de esta, salimos de la otra, vas escalando posiciones, pero llega un momento, Fabi, en el que el partido se alarga, ¿no? Vamos a 3 sets, vamos a 5 sets, hay time break, ¿y qué fueron? Entonces, las fuerzas, la falta de novedad, o que ya tu alma dijo, ¿listo? ¿Qué más hay? ¿No? Pues mira, fueron varias cosas que se fueron ahí, empezaron a revolverse. La primera fue, yo tuve 2 cirugías de hombro, el hombro derecho en el año 2001. Sí. Una en enero y otra en marzo. La primera no quedé bien operada y nos dimos cuenta muy tarde. Algunos médicos, disque de confianza, creían que era que yo no quería jugar más y que me estaba haciendo la enferma para no volver a entrenar, y bueno, Dios me dio la razón y se dieron cuenta que era que estaba mal operada, entonces me volvieron a abrir, me colocaron 2 tornillos, en fin. Y sí, bueno, un reproceso que... Exacto, perdí 8 meses de la carrera, entonces el brazo, pues aunque después de todo eso tuve mi mejor ranking, mis mejores actuaciones, la semifinal de Australia, todo, pero el brazo no me quedó igual. Empecé a hacer movimientos extraños para defender inconscientemente la molestia del hombro, aunque no me dolía, pero sí era limitación en cuanto a la flexibilidad. Entonces me empezó a doler la espalda, me empezó a doler el otro hombro, bueno, otras cosas. La más importante de todas, la que llegó, que fue la que me dio así el empujón para sacarme de las canchas, fue que la confianza se me fue, pero a miles de kilómetros. Yo duré 2 años sufriendo mientras jugaba. O sea, ¿tú qué sabes de eso? Yo decía, voy a jugar esta derecha cruzada para ganar el punto. ¿Y malla? No, se me iba paralela. Entonces, o sea, ni siquiera soy capaz de... O sea, era tanta el problema mental que tenía de falta de confianza que hacía cualquier cosa menos la orden que yo le mandaba a mi cabeza. Entonces, esos fueron 2 años donde pasé muy mal. Por ejemplo, en Australia, cuando fue mi mejor torneo, ¿llegaste a las semifinales? Llegué a semifinal, pero sufrí todos los partidos como nunca. O sea, no me hubiera gustado estar en otra situación o en otra etapa. Y ganabas sin disfrutar la victoria porque sabías que había un sinsabor. Exacto, había algo que sabía que no me estaba saliendo, no estaba jugando como yo estaba acostumbrada a jugar. Que, o sea, sí, uno sufre y todo, pero en medio de eso pasa rico y disfruta los partidos, claro. Y disfruta el estrés y la tensión de estar jugando, pero estaba pasándola muy mal dentro de la cancha. Lo otro, que es lo que la mayoría de gente cree, es que me casé. Entonces todo el mundo dice, no, el novio o el marido la sacó ya de las canchas. Y no, entonces ya estaba como saturada, cansada. Ah, y la última fue un partido en Roma que perdí con una niña que yo todavía creo que no debía haber perdido, y perdí muy fácil. Entonces yo dije, no, yo no me quiero ir así del tenis, empezar a perder y a perder y a perder con gente que yo siento que no. O sea, yo le ganaba muy fácil antes y me parecía que no era la forma. Dije, no, yo mejor ya paro esto acá, prefiero irme decente, grande, sí, decentemente, con un ranking decente, no cuando esté por allá 2000, que no pueda jugar torneos, que me tengan que invitar, que no tenga ranking, nada. Yo me voy más bien así, por lo menos con
entre comillas, buenas sensaciones a pesar de todo lo que estaba sintiendo dentro de la cancha, pero preferí irme así a pesar de muchas críticas. Voy a ponerte la palabra gratitud. ¿Qué haces con esa? ¿A quién se la regalas? Esa se la doy a una persona que se llama Roberto Cocheteux. Él era presidente de Colsanitas en la época en que yo entré, y pues él se inventó el equipo y nos apoyó económicamente en una época en la que los deportistas sufrían, o sea, tenían que saltar miles de charcos, sí, para poder ir a un evento. Nosotros nos cubrían, sí, absolutamente todo, o sea, no teníamos sino que preocuparnos por entrenar bien y tratar de jugar bien y ganar, nomás. Si yo te pongo la palabra maestro, yo no he dicho profesor, porque profesores tenemos muchos, maestros tenemos pocos. Maestro, diría yo, Edgar Muñoz y Jorge Todero, sin decir que los otros entrenadores... Relacionados no con fueron, el tenis. Sí, todos con el tenis. Sin decir que los otros no me aportaron nada, no todos aportaron, pero como los que más huella dejaron en mí fueron ellos dos. Fabiola, el público pregunta, el auditorio quiere saber cosas de ti, ellos están en la tribuna, nosotros estamos en la cancha, y en segundos vienen las preguntas de este hermoso público para Fabiola Zuluaga. Seguimos de cerca con Fabiola Zuluaga para darle paso a las preguntas de nuestro público, pero yo sí quiero remontarme contigo a ese último partido, cuando termina el partido y tú ya sabes que esa es la última vez que enfundas tu raqueta Babolat en ese termobag, y solo tú sabes lo que viene sin que los demás, el equipo, los entrenadores... Y yo no sé si el partido lo ganaste o lo perdiste, pero cuéntamelo. A ver, sabíamos, mi entrenador, obvio, que le había contado, Roberto Cocheteux, que también le había contado, y mi esposo. Eran las únicas tres personas que sabían. Eso fue, mi último partido fue en el US Open 2005 contra Kim Clijsters. Entonces, en medio del partido yo pensaba, no, quiero ganar, obviamente no quiero, o sea, empiezan como los sentimientos encontrados, no, que no sea el último partido, pero entonces después decía, no, pero si pierdo, pues despedirme contra Kim Clijsters no está nada mal, que era dos del mundo en esa época. Entonces, como un choque ahí de pensamientos y de cosas que se me venían a la cabeza, terminé perdiendo 7-5, 6-2, una cosa así, apretadito, pero cuando le doy la mano, yo siento como que me quito 20 pianos de encima. ¿Verdad? Yo dije, uy, se acabó ya. O sea, yo solita y los otros dos, tres que sabían, sí, digo, se me quitó este peso de encima y ahora sí voy a dedicarme a otras cosas, a disfrutar cosas que no he hecho o que dejé de hacer por el tenis. Desde niña. Bueno, es el presente, es el ahora, es la Fabiola que está aquí hablando de manera reposada, que tiene las raquetas colgadas y que algún día yo sé que tu alma te va a exigir que las desenfundes y que te vayas a bolear con tus pelados o con tu esposo, no sé. Pero por ahora la raqueta la cambió por la cuchara de palo, ¿no? Sí, cuando dejé de jugar, como te digo, quería hacer cosas que no había hecho por estar jugando tenis, me metí a clases de culinaria con unas amigas. El hecho de ir a hacer mercado tranquilamente, sí, sin afán, no que solamente voy a comprarlo de una semana porque en 8 días tengo que viajar, entonces, o ya el mercado de ama de casa del mes, para no tener que ir, la comprada de carne, todo eso lo disfruté de una manera familia impresionante. Sí, después pues llegaron los niños, entonces disfrutar toda esa etapa, aunque el embarazo no lo disfruté mucho porque me dio muy duro con los dos. Pero ya tenerlos de bebés, disfrutarlos, cuchichearlos, nunca tuve niñera, mejor dicho, yo he sido afortunada de poder estar con ellos. Creo que los niños pues también son afortunados de tener hoy en día una mamá, que hoy en día pues las mamás trabajan mucho y están mucho tiempo fuera de la casa, y yo sí lo estoy disfrutando. ¿Y te persuade el tenis? ¿ESPN ahí los domingos, los sábados, viendo las finales? No, ¿sabes qué? Poco. ¿Verdad? Nosotros,
en familia nos ponemos a ver el Cúcuta Deportivo. Ah, qué belleza. Nada más. Doblemente pero, glorioso. Sí, sí, pero de tenis no vemos nada. Mi esposo es el que a veces coloca algo y si es Federer me quedo viéndolo. Si son otros, no me llama mucho la atención. ¿Quién fue tu referente en el tenis? Sabatini, Gabriela Sabatini. Sí, desde pequeñita. Y eso fue influenciada por Edgar porque me ponía todos los videos de ella jugando y la veía y la seguía. Y entonces Agassi, me imagino yo. Agassi también, Sampras, que me tocó verlos jugar, entonces como que también eso lo motivaba a uno tenerlos ahí cerca. Qué belleza, qué lindo estar conociendo tu alma, la esencia de Fabiola, la mujer, la esposa, la madre de familia, la hija de sus padres, la buena hermana, la que está de cerca con nosotros. Llegó el momento de conocer sus preguntas para Fabiola Zuluaga. Fabiola, ¿crees que los colombianos tenemos mentalidad de perdedores o nos falta confiar en nosotros mismos? No, yo no creo que tengamos mentalidad de perdedores, más bien un poquito de falta de confianza en que sí se pueden hacer las cosas. Hay gente que tiene mucho talento y que tiene facilidad para miles de cosas, pero aquí vivimos muy pendientes del qué dirán. Y si hago así, y que de pronto qué van a pensar si hago esto, si hago lo otro, de pronto me van a criticar. Entonces, más bien es como por ese lado, como de falta de confianza, porque el talento, cada uno tenemos nuestro talento escondido, algunos los sacamos más fáciles que otros o nos cuesta más trabajo, pero yo creo que es más falta de confianza. Sí, el colombiano es competitivo y todo, sí, pero... Sí, no, aquí hay de todo. Y seguramente por esa intención de ser competitivos es que muchas veces pues como que nos frustramos cuando perdemos, ¿no? Exactamente, sí, y lo que hablábamos, uno para superar y llegar lejos, pues cuántas veces no tiene que caerse. Sí. Y hay gente que no está dispuesta a caerse 5, 6, 8 veces, sino que ya con el primer tropezón, ay, no, esto ya no es lo mío, ya... Pasemos la página y hagamos otra cosa. Hay que rasparse las rodillitas de vez en cuando. Hay que rasparse las rodillas, sí, señora. Para montar bicicleta hay que montar triciclo, ¿no? Exactamente. Bueno, adelante. Bueno, quería preguntarle si falta apoyo por parte del gobierno o de la empresa privada para nuestros deportistas. Bueno, yo creo que eso es siempre algo que hemos pedido los deportistas. Tú tuviste suerte, pero no es yo, fácil. Sí, yo fui muy afortunada, como les contaba ahora, o sea, yo no tenía que preocuparme por nada. Pero fue sector privado. Fue sector privado. A mí del gobierno no tengo sino un saludo del presidente Uribe y una visita a la Casa de Nariño del presidente de Samper, y eso fue todo lo que me dieron. Ah, bueno, y los pasajes por ir a los Olímpicos, que fue lo que me gané. Pero es el momento de llamar la atención, de un sí, mensaje. Sí, no, o sea... Como decimos, a mí me fue muy bien, pero en Olímpicos nosotros veíamos unas cosas, veíamos a los levantadores de pesas con los zapatos, bueno, no sé cómo se llaman, el calzado que ellos utilizan roto, los uniformes desteñidos, y uno decía, o sea, estamos en Olímpicos representando al país y en esas condiciones. Entonces, y es lo que siempre vamos a pedir. Hoy en día pues ya hay muchas más empresas privadas, no el gobierno sí está colocando mucho más en la preparación, pero se ve más por el lado de los atletas, como los deportes en sí olímpicos. En el tenis, pues como siempre ha sido un deporte más bien elitista, pues la empresa privada es como la que se ha encargado, pero sí hace mucha falta el apoyo económico, porque imagínese un atleta que viva, o sea, que quiera vivir del atletismo. No, y ya cuando te invitan a la Casa Blanca es porque ya tus papás se bajaron del bolsillo, no, porque ya te pelaste las rodillas muchas veces, y ya pues la foto, pero eso es muy fácil. ¿Dónde, ah, no, ¿dónde sí, está la apuesta? Eso ya son los gloriosos, los gloriosos. Dolorosos es donde necesita uno el apoyo y toda la gente que esté ahí, y los salen todos corriendo cuando está uno por ahí tocando puertas. Pues Fabiola, no podríamos irnos sin antes recibir de ti esas palabras de aliento. Yo sí quiero seguir aprendiendo de ti, yo sí quiero seguir aprendiendo de tu discreción, de esa manera silenciosa y observadora de ver la vida. Me faltó un poco eso, y todavía estoy a puertas de seguir aprendiendo. Pero allá hay un sinnúmero de personas que queremos escuchar de ti el secreto de la felicidad. Bueno, yo creo que siempre lo he dicho, y ahí es que disfrutar. Por eso te decía que cuando me retiré era porque ya no estaba disfrutando de los 20 años que jugué, 18
Lo disfruté como el juego que es, el deporte que es, pasaba rico, disfrutaba de los triunfos, disfrutaba, aunque no suene muy bonito, de las derrotas, disfrutaba de los viajes, lo que podía conocer, porque uno no conoce mucho, claro, cuando está de torneo en torneo. Sacarle esa cosita, todo ese provecho a todo lo que uno pueda, pues creo que esa fue una de mis claves para poder llegar a donde llegué, y pues también la disciplina. Yo creo que esas dos palabras son las bases que están sosteniendo. Nos quedamos con la disciplina, y yo me quedo con tu equilibrio. Parece que es una palabra que queremos arrojar aquí para decirte gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar tan de cerca, por abrir tu corazón y por compartir todas tantas experiencias de tu vida que hoy son enseñanza para todos. Fabiola Zuluaga, con nosotros en De Cerca. Muchas gracias. Fabiola, este es un recuerdo porque, bueno, iluminaste el camino, lo sigues haciendo. Muchas hoy gracias. En la luz de tu casa, en la luz de tus hijos, de tu esposo, de tu hogar. Y bueno, para que compartas con ellas un café muy decente. Muchísimas gracias.